Queridos amigos de mi canal de YouTube, bienvenidos a otro video más. Esta preparación les voy a hacer una salsa de guaje. Aquí tenemos más o menos un kilo de guaje, como podemos ver. Todavía no lo he desveinado, lo voy a tener que desveinar muy bien, como los ejotes. Esto se tiene que quitar, los granitos de en medio, las semillas, lo voy a tener que hacer. Pero es más o menos un kilo ahí. Y aquí tengo estos tomates verdes. Yo la voy a hacer de la salsa, va a ser en verde. Tengo los tomatillos. Tengo 7 tomatillos. Y tengo aquí los chiles verdes también. Son 10 chiles. 10 chiles verdes. Y aquí tengo los tomatillos ya listos. Y pues ya nada más ponemos a hervir nuestros chiles verdes primero. Después agregamos los tomatillos verdes. Y después vamos a vaciar toda la licuadora. Ya cuando tenga aquí las semillas, vaciamos las semillas a la licuadora. Vaciamos los chiles y el tomatillo y licuamos bien en la licuadora. Y así le agregamos un poco de sal. Y van a ver qué rica y deliciosa va a quedar nuestra salsa. Bien, vamos a utilizar... aquí tenemos chile de árbol. Tenemos 2, 3, 4, 5 chiles de árbol vamos a utilizar. Vamos a utilizar también un tomate rojo para nuestra salsa. También el chile de árbol lo tenemos que poner a hervir con el chile verde, ya que se esté cociendo el chile verde, ya que esté poquito cocido. Después agregamos los tomatillos, ya que el chile es un poco más duro para que se cosa bien. Después agregamos los tomatillos verdes y después agregamos los chilitos estos, los chilitos de árbol, y después el tomate. Y después vamos a moler en nuestra licuadora todo junto con el guaje, ¿ok? Gracias por ver mis videos. Hola mis amigos, aquí como podrán ver ya tengo aquí el tomatillo, el tomate rojo y los 5 chilitos de árbol que eché para mi salsa. Ya están cocidos. Y aquí tengo también mi guaje, ya le quité las vainas, miren. Ahí está, listo. Y aquí tengo mi licuadora. Entonces, vamos a agregar nuestro guaje a la licuadora, amigos. Y si no se me tira. Echamos la mitad, porque me está tirando un poquito. Echamos la mitad nada más y luego vamos a agregar lo que es el chile y el tomate que tengo por aquí, con una cuchara que tengo por aquí. Vamos a agregar a la licuadora. Listo. Ahora vamos a agregar el guaje. El guaje, vamos a agregarlo, todo el demás guaje arriba. Y le vamos a agregar el agua en el que se hirvieron. El agua está limpia, está purificada. Le vamos a agregar un poco de agua. Así.
Y ahora sí le vamos a agregar sal. Agregamos un puñito, unas pizcas de sal. Más o menos así. Y ahora sí lo vamos a licuar. Bueno, amigos, aquí quedó la salsa, ya la molí, la salsa de guaje. Miren cómo me quedó deliciosa. Miren qué rica se ve, como guacamole. Ahora la voy a vaciar a este traste que está aquí. Miren qué delicia. No se les antoja, amigos. Miren, quedó bien espesita. Deliciosa. Bueno, mis amigos, pues aquí quedó mi salsa de guaje. Espero y a quien le guste el guaje la prepare. Está muy deliciosa. Les invito a que la preparen. Queda súper deliciosa. Y muchas gracias por ver el video. Miren, está bien espesa, bien buena. Miren, se ve bien rica. Les invito a que la preparen si no la han preparado como yo la preparé, queda muy deliciosa. Yo la voy a combinar con un huevito, voy a dorar unos huevitos y los voy a dorar bien doraditos y le voy a agregar la salsa arriba del huevo para que se mezcle y quede bien bueno. Así me gusta a mí. Parece guacamole, pero tiene un sabor delicioso. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en mi siguiente video. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que yo suba. Muchas gracias. Bendiciones para todos y muchos éxitos. Amigos, voy a preparar 5 huevos en salsa de guaje. Aquí tengo los 5 huevos. Voy a batirlos. Le agregamos sal al gusto. Un poco de sal. Ahí para que no nos quede tan salado. Y lo vamos a batir. Batimos nuestros 5 huevitos. Luego ponemos un sartén para que vaya calentando el aceite. Aquí tengo ya mi cacerola. Ya está bien caliente. Agrego el huevo regadito. Un regadito su huevito. Una vez hecho el huevo, esperamos a que se dore bien y lo volteamos. Aquí tengo ya mi salsa. Miren, aquí tengo la salsa ya, salsa del guaje, para agregársela. Esperemos que se dore bien de abajo y lo volteamos. Que se dore muy bien de los dos lados, que no se nos vaya a quemar. Ya se está dorando muy bien nuestro huevo de abajo. Ahora sí lo vamos a voltear para que no se nos vaya a quemar. Y así va quedando nuestro huevito bien bueno. Ya lo volteé al otro lado. Ahora vamos a esperar a que se dore de abajo, de los dos laditos, para que quede bien doradito. Sin que se nos queme. Y luego le vamos a agregar la salsa. Ya que esté muy bien nuestro huevito, vamos a despedazarlo en pedacitos y le vamos a agregar nuestra salsa de guaje, que aquí la tengo ya lista, miren. Aquí tengo ya mi salsa de guaje en la licuadora para agregársela. Va a quedar bien bueno. Y bueno, listo, ya lo hice en pedacitos el huevo. Ahora sí le voy a agregar nuestra salsa de guaje. Vamos a agregarla. Miren qué ricura. Vamos a menear para que la salsa se disuelva muy bien entre nuestro huevito. Va a quedar bien bueno, amigos. Les invito a que preparen esta deliciosa receta.
Ahora sí esperamos a que se consuma un poco y ya apagamos. También vamos a probarla que esté bien de sal. La vamos a probar. Si le falta un poco de sal, le vamos a agregar un poquito de sal. Y si no, pues así lo dejamos. Veo que le falta un poquito de sal, le voy a agregar un poquito de sal. Y bueno, ya le agregué la sal. Ahora sí, amiguitos, lo estamos un poquito como meneando para que no se nos vaya a quemar. Miren, así está quedando mi huevito con salsa de guaje. Está quedando bien bueno, amigos, ya lo probé. Delicioso. Ahora sí, lo que voy a hacer es, voy a volverlo a probar, a ver cómo va quedando de sal. Está excelente de sal, amigos, ya exactamente a su mero punto. Le agregué unas pizcas de sal, es a su gusto de ustedes, si lo quieren muy salado, bueno. Pero si no lo quieren tan salado, pues hay que tantearle. Y así va quedando nuestro huevito en salsa de guaje. Vamos a esperar a que reseque un poquito para apagarle. Mis amigos, aquí quedó mi platillo de huevo en salsa de guaje. Yo le puse un pedazo de queso blanco. Y miren aquí, también le puse un aguacate. Miren qué delicioso quedó. Gracias por ver mi video. Nos vemos hasta mi siguiente video. Está bien bueno, prepárenlo en casa. Bendiciones. Suscríbete a mi canal. Déjame tu like y comentario. Muchas gracias. Nos vemos hasta mi siguiente video. Chao. Que Dios los bendiga.